Ministra, compartir, como quien dice, los resultados, ¿verdad?, de toda esta experiencia de 2017 para acá. Y básicamente lo que quiero señalar ahí, voy a tratar de ser muy puntual en esta presentación, pero es la interacción de una experiencia que se da a diferentes niveles de trabajo y que la base, aunque está arriba, pero con mayor presencia, es el nivel de finca. O sea, básicamente esta experiencia lo que hace es generar capacidades, ¿verdad?, en los productores, los y las productoras, a través de llevar esa información que otrora en el pasado era una información científica y podríamos decir que casi inaccesible en la toma de decisiones de los productores. Entonces ha habido como un gap, una brecha muy grande entre lo que es un dato de precipitación, por ejemplo, y una toma de decisión de qué siembro y cuánto siembro, pero no solo eso, sino de qué acciones puedo tomar en el manejo del cultivo. Luego tiene un enfoque que es a nivel territorial, ¿verdad? Las mesas agroclimáticas participativas, como se le llaman en Honduras, básicamente tienen un plan de adaptación al cambio climático y gestión de riesgo de desastres, que coordina acciones y también acciones que son de sistema de alerta temprana para tomar esas decisiones de lo que es el cultivo, que se combina con también lo que es un boletín agroclimático institucional. Y básicamente a nivel de territorio se da una dinámica. Al comienzo se comenzó como identificando actores, siendo los principales los productores, pero poco a poco nos hemos dado cuenta, y me cuenta el equipo, de cómo diversas instituciones también que promueven desarrollo, programas, proyectos, se han juntado a esta iniciativa. Entonces, a nivel institucional, hay diversas iniciativas de cambio climático, desde encuestas, unidades, planes de cambio climático, decretos, etcétera, que también están afines, y por supuesto a nivel nacional se coordina con otras instancias, como por ejemplo el Ministerio de Ambiente, las iniciativas para las NDC, ¿verdad? El tema de las NAMAS, en este caso ganadera, que está ya casi por arrancar, y otras instancias. Y a nivel internacional, entonces debo reconocer aquí con mucho agradecimiento que también esta iniciativa ha sido provocada de alguna manera motivada por lo que es CGIAR y ahora Alianza Biodiversity. Entonces, este grupo ha sido bien clave y lo dejo por último abajo, pero realmente tiene un gran peso en términos de cómo también un ejemplo de un organismo internacional puede provocar una iniciativa de gestión de conocimiento. Seguimos. En todo esto hay mucho aprendizaje. Aquí básicamente antecedentes, pero no voy a leer todo, y básicamente lo que quiero reflejar con esta línea de tiempo es todo el proceso que ha tomado en Honduras. Imagínense del 2014 un diagnóstico situacional de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en materia de cambio climático. En este momento, como ministra, yo mencionaba ayer que una de mis experiencias, vamos a decir, más oportunas es participar en la formulación de una política de Estado para el sector agroalimentario para los siguientes 20 años. Nos damos cuenta que cambio climático ya no es un discurso, ya no es un temor. Cambio climático es parte de nuestro trabajo, por lo tanto debe estar presente en las políticas, no solo en leyes, normativas, planes nacionales. Tienen que haber programas, proyectos específicos vinculados a indicadores que nos permitan a nosotros medir ese cambio que se va dando. Entonces, en el país, al igual que en la región, ha habido toda una dinámica de cómo ir compenetrándonos con temas de cambio climático, y esto da lugar, ¿verdad?, en todo lo que fue una iniciativa a crear incluso una unidad de cambio climático dentro de lo que es la Secretaría, que ahora mismo en esta política debemos de fortalecer. Es una de las áreas que más necesita fortalecimiento con recursos humanos, con equipo, con nuevos proyectos, etc. Y dentro de lo que es un marco estratégico, ¿verdad?, de esa unidad, es prácticamente velar porque todo lo que se haga, pues, que esté vinculado. Hay una estrategia nacional de cambio climático para el sector agroalimentario de Honduras, que es una base y está ahí vinculada directamente con esta iniciativa,
es 2015-2025 y tiene pues esos objetivos, estrategias, resultados. Ahora, lo interesante aquí es que como un objetivo estratégico es que la Secretaría ha fortalecido sus capacidades técnicas y tecnológicas, ¿verdad? En su estructura y todo esto relacionado con lo que es el sector agrícola y la seguridad alimentaria. Entonces, la mesa técnica de cambio climático está ahí como parte de ese objetivo. Dentro de las estrategias para lograrlo están las mesas de agroclimáticas participativas en las regiones de la SAC, que en esas regiones que tiene, ahí tiene mayor presencia institucional, pero lo más importante es que tiene el contacto directo con los productores, que es donde pues, se practica la agricultura, y luego como regional, como resultado, las regiones de la SAC están promoviendo esta aplicación. Y esto bajo equidad de género, interculturalidad, etcétera. Entonces, esto solo para reflejar también que hubieron varias etapas de planificación de estas mesas agroclimáticas participativas que comenzaron desde la preparación del análisis de la vulnerabilidad, ¿verdad? Que es un análisis de actores con enfoque de planificación territorial, seguido por aplicación de análisis de vulnerabilidad según los medios de vida, ¿verdad? De niveles de adaptación. Luego, promover el proceso de adaptación al territorio. En la etapa 4, la institucionalización de las mesas agroclimáticas participativas. Y luego, la elaboración de un boletín agroclimático. Bueno, hasta ahorita es una presentación muy, muy directa a lo que dice la diapositiva con el fin de resumir. Pero de aquí para allá y por el poco tiempo lo voy a decir en pocas palabras. En pocas palabras, este es un ejemplo de cómo gestión de conocimiento, cómo variables que pueden ser consideradas a un nivel científico, que es algo tan sencillo como tomar un dato de precipitación, podría ser temperatura, viento, otras variables que en el pasado se tomaban en aparatos que podrían ser hasta inaccesibles para los productores, eso quedó en el pasado. Lo bueno de esta iniciativa es que trae ese mecanismo de tomar un dato por el propio productor y otros y juntos ayudar a, next please, a tomar decisiones. Y se hizo un acuerdo ministerial de la creación, ¿verdad?, de lo que son las mesas agroclimáticas participativas, esto en el 2017. Eso es bien importante, porque en el caso nuestro, lo que hacemos, hay cosas que los ministros y ministras hacen en su historia, en los países, pero hay muchas cosas que quedan en el aire. Cuando hay acuerdos, hay leyes, hay decretos, las cosas buenas creo yo que las debemos de dejar como bien amarraditas para que el siguiente ministro o ministra no venga como a quitar o a poner cosas, sino que a evaluar qué es lo bueno para que eso nos permita acelerar. Este es un ejemplo de un acuerdo muy bueno donde básicamente en respuesta a lo que es el cambio climático y todo lo demás se crearon esas mesas agroclimáticas. Dentro de lo que es el ejercicio de Honduras o el piloto de Honduras, básicamente se ha concentrado en lo que es el Paraíso Choluteca, pero últimamente también hay otras iniciativas como en otros lugares, por ejemplo, Intibucá. Allí creo que son como 9 y 17 mesas agrícolas que están funcionando y esas mesas agrícolas pues tienen por lo menos unos 500 productores que están siguiendo esta información. Se captura la información, aparte de lo que son las estaciones meteorológicas, se recibe información de diferentes fuentes, como esas que ven allí, ¿verdad? Y también de sistemas satelitales, esa información se analiza y con base en eso, como ven, por ejemplo, en la pantalla ahí, en la fotografía, dice pronóstico de lluvia, Lloro y Comayagua. Entonces, con esa información también con SENAOS COPECO, que es la instancia de país que nos permite, que toma esos datos y que en alianza con la Secretaría nos permite a nosotros, a un nivel de alta precisión, identificar qué está pasando en los siguientes 3, 4, 6 meses. Claro, entre más temprano, más próximo, si acertamos o no, pero todos ya vamos viendo una tendencia.
Entonces, eso lo traemos y yo ayer lo decía. Aparte de toda esta iniciativa, hemos nosotros algo que no teníamos como institucionalizado y ahora con mucha disciplina, mínimo cada mes tenemos como sesiones en Facebook Live, donde nos conectamos con productores. Hemos tenido 900 mil productores. Eso para nosotros es como increíble que tanta gente podamos tener esa conversación abierta sobre este tema de clima, para saber cómo va a estar y cómo podemos tomar decisiones. Next, please. Y bueno, esos como ejemplos de la captura de información meteorológica mediante satélites. Next. Y son varias, ¿verdad? Pero hay un ejemplo para, por ejemplo, el municipio de Huinope, El Paraíso, de acuerdo a datos obtenidos de un modelo de predicción climática de Marxim. Y nos dice más o menos cuáles son como los el mínimo y el máximo rango de temperatura y precipitación que lleva, digamos, el año, ¿verdad? Y eso ya nos determina cuáles pueden ser los mejores momentos para la producción. Un ejemplo de las estaciones meteorológicas automáticas que se están utilizando en diferentes lugares. Esa es una estación, pero también en algunas fincas de los productores, ¿verdad? Entonces ellos pueden consultar datos en tiempo real, ¿verdad? En más de 60 estaciones experimentales que hay en el país. Y aquí, miren, podría decir, eso es tan fácil como poner estaciones experimentales, pero creo yo, no sé si fue con Jesús o alguien de SIAT, que conversamos en un congreso una vez, hace quizás unos 6 años en el país. Y no van a creer ustedes, pero el mayor anhelo y reclamo nuestro son los datos de precipitación. O sea, a nivel académico tenemos documentos, papers que no se publican por no tener información. Es increíble. Si tan solo eso cambiáramos, yo preguntaba una vez, yo creo que fue con usted en un programa de televisión nacional sin querer hacer contrapeso al gobierno, pero lo hice, ahora estoy pagando las consecuencias. Porque yo pregunté a alguien del gobierno, pero oye, ¿por qué no se ponen esas estaciones meteorológicas? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta en dinero? ¿Cuánto cuesta en tiempo? Entonces, mi comentario fue muy sencillo, pero muy fuerte, porque evidenció que no se hace. Ahora me toca fortalecer esas mesas al máximo y que haya más estaciones y que esos datos estén en la página web y que cualquiera los pueda tomar, porque, o sea, ¿cómo es posible que esos datos sean un misterio? Ahora que me reúno con la empresa privada, es admirable lo que la empresa privada según rubro hace, porque tiene sus propios datos. Ahora, la habilidad nuestra y de todos en un enfoque participativo de compartir esa información y publicarla. Tenemos un proyecto pendiente que es recuperar todos esos datos y hacerlos disponibles. Y ahí son ejemplos, yo creo que de todo esto, ya casi para cerrar, algunos de los aspectos más importantes es, por ejemplo, ese boletín agroclimático participativo, en este caso de mayo-agosto de 2022, en la región 2 de los valles de Comayagua. Entonces, con los datos de las estaciones y con el trabajo de los técnicos, se hacen esos boletines. Y se resume cómo va a ser el comportamiento mensual de lluvias. Por ejemplo, lo vemos ahí mes por mes y algunos mensajes claves y recomendaciones. Entonces, miren, algo bien importante, años parecidos. Entonces, al 2022, en 1996, el 2012, el 2018, 2021. Pero el productor y cada uno de nosotros, la memoria inmediata es 2021 y recordamos cómo fue el año pasado. Y quizás tengamos algunos puntos como de 2018. Dice, no se espera una canícula prolongada, pero sí una mayor reducción de las lluvias en ese caso. Pero al final no fue así del todo, porque nos vino la niña moderada y no me pregunten cómo. Yo creo que fue que la presidenta nuestra y la ministra de Agricultura oraron mucho por la seguridad alimentaria, porque parecía que calibrábamos las lluvias, o sea, llovía así para los cultivos. Y gracias que logramos cosechar la mayoría antes de que viniera un gran huracán, ¿verdad? O sea, es demasiada incertidumbre.
Yo digo que es un trabajo no apto para cardíacos. Pero ahí, incorporación de materia orgánica en suelo, barreras vivas y muertas para aumentar retención de agua, realizar drenajes como alternativa a los altos precios, utilizar insumos orgánicos y realizar visita a la parcela para monitoreo y control preventivo de plagas, reforestación de cuencas, etcétera. Miren, de lo más importante que yo he compartido aquí en esta experiencia y que celebro increíblemente y lo vamos a potenciar y apoyar al máximo son estos boletines agroclimáticos, porque es un acercamiento entre la ciencia, entre el técnico y el productor. ¿Y qué cuesta eso? A eso es que me refiero, que si estábamos 10 años atrás, era imposible que un productor tuviera esta información. Y siguiente. Y además, en ese boletín también, ¿verdad?, se dan otra información. Por ejemplo, ese boletín 3, sistema de alerta temprana del cultivo de frijol en el Valle de Camastrán, y ahí le dice la precipitación, las temperaturas, y le dan las etapas de germinación, emergencia, la tercera hoja trifoliada, la etapa de floración, y le dice cuáles son como esas condiciones climáticas favorables para esas etapas. Y le dice, por ejemplo, en etapa de floración, hasta que creo que hasta el 50% de la floración está, ya se considera que está ahí, qué atención poner a plagas o a qué tipo de fertilizante. Entonces, esto creo que es como lo más valioso en términos de en resumen de lo que es esta experiencia fabulosa de servicio climático participativo en el caso de Honduras y que se da todo un aprendizaje a nivel de finca, ¿verdad? Y que interactúan con nivel central, con la captura de la información, la modelación o simulación de cultivos, las orientaciones técnicas de las recomendaciones y, por supuesto, a nivel territorial y regional, porque se buscan sinergias entre diferentes instancias. Como parte de esa política de Estado, nosotros, y en mi caso yo voy a decir, estoy promoviendo con muchas ganas lo que es un mapeo de todos los programas y proyectos en las regiones. Y esto lo estaremos vinculando a nivel municipal, en un acuerdo directo con municipalidades, para ordenarnos todos en territorio, ver lo que estamos haciendo y que sea más eficiente el uso de recursos. Y quizás así podemos hacer mayores cambios. Y las mesas agroclimáticas participativas son un ejemplo de lo que nosotros estamos pues promoviendo. Voy a terminar por el tiempo. Pero básicamente eso está ahí. La presentación va a quedar por si alguien la quiere tomar, ¿verdad? Y hay un video, pero no sé si hay tiempo. Entonces creo que vamos a dejarlo aquí. Si hay tiempo, intentamos. Pero en resumen, es una buena experiencia si otros países no la tienen y la quieren replicar y adaptar a su contexto, pues cuentan con el equipo de Honduras. Creo que es lo que más nos acerca a los productores en este momento, que no tenemos un sistema de extensión agropecuaria, pero que también como parte de la política estamos trabajando en ese sistema, quizás para el próximo año arrancar, y creo que esta es una base de arranque para nosotros. Así que gracias a ustedes también por la experiencia. Gracias. Muchas gracias, ministra. Definitivamente la parte de la iniciativa y el manejo de la información, lo hemos dicho, es construcción de información estratégica y esto nace desde hace varios años por iniciativa del Grupo de Cambio Climático. Así que voy a dejarle el micrófono a Rodrigo Luque. Él es jefe de la Unidad de Cambio Climático de Panamá y aparte de contar un poquito la experiencia de Panamá en este tema, le voy a adicionar un punto porque él ha sido del equipo de cambio climático uno de los que empezaron a identificar cómo podía hacerse un análisis de riesgo y cómo podía sistematizarse. Así que, Rodrigo, te dejo el micrófono. Gracias, licenciada Lucrecia. Y bueno, muy buenos días a todos. De verdad que es importante la participación de ustedes y reconocer al ICA el espacio, porque de verdad que aquí es importante también esa divulgación a los panelistas. De verdad, gracias a SICA también por esa gestión de conocimiento. Sé que con Armando nos ha apoyado bastante en Panamá. Y pues no es fácil después de una presentación tan completa. Y nosotros toma el video que usted iba a presentar,
nosotros lo tomamos como ejemplo cuando iniciamos nuestra mesa y ese era el video que presentábamos. Así que es la línea de que seguimos, ¿verdad? Entonces, quiero iniciar también dándole las gracias también de la oportunidad que me brindó el ministro Valderrama, porque me siento orgulloso de representarlo siempre a él, en el sentido que ha sido un hombre que le ha puesto de todo al sector agropecuario de nuestro país y nos ha dado esa oportunidad pues, de buscar la manera de ir transformando lo que es la unidad ambiental dentro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Porque hicimos una reestructuración, inicio con esto para poder llegar entonces a la explicación que nos dio nuestra compañera, porque cambió primero su nombre y quedó en Unidad Agroambiental y Cambio Climático para dirigirlo hacia estos temas de lo que estamos viendo en estos momentos de la adaptación, mitigación hacia la seguridad alimentaria. Y de allí buscamos la forma de tener un coordinador agroambiental en cada una de las direcciones nacionales dentro del ministerio, internamente, igualmente de las direcciones, en nuestro caso son regionales, pero son locales y también en las comunidades, para poder que este tema ambiental sea transversal dentro del sector agropecuario, porque es la forma de cómo buscar la manera de que donde están las agencias de extensión es donde están los productores y que los productores somos los aliados nuestros para poder brindarles información que explicó usted muy bien del propósito que tiene estas mesas, que es más que todo informarles esa información climática para que esos tomadores de decisiones, bueno, tomen esas decisiones oportunas y con tiempo, ¿verdad? Y planifiquen todo. Entonces, mire, nosotros lo que hemos tratado de desarrollar dentro de las mesas técnicas agroclimáticas, lo primero que hicimos fue unirnos a ETESA, que ETESA tiene su departamento de hidrometeorología. Ese es nuestro aliado estratégico, porque ellos son los que nos brindan esos pronósticos. A mí casualmente, semanalmente, me envían el pronóstico semanal de precipitación pluvial y he tratado de hacer la práctica de, como le dije, transversalmente, mandando la información, he tratado de hacer la práctica de durar 2 semanas sin enviarlo. Y los productores lo piden. Así que significa que sí lo necesitan. Y es una forma de cómo ellos planificarse tanto semanalmente y entonces en las mesas que las hacemos entonces cada 3 meses, con su pronóstico de cada 3 meses, porque la información que hidrometeorología de ETESA nos lleva a esas mesas, se valida el pronóstico anterior en el área, en cada provincia, para poder identificar si funcionó o no funcionó. Y de igual manera presenta los siguientes pronósticos. Nosotros como ministerio, el coordinador agroambiental local es el que se ocupa entonces de recopilar toda la información que se genera en estas mesas. Pero para iniciar las mesas, entonces él envía notas a todas las instituciones localmente para invitarlos a la actividad que vamos a realizar. Entonces, ahí está todas las instituciones del sector agropecuario, llámese nosotros ISA, Instituto de Seguro Agropecuario, IMA, que es el Instituto de Mercadeo Agropecuario, también el IDIAP, que es el Instituto de Innovación Agropecuario, Mi Ambiente, también lo invitamos localmente, productores, gremios de productores, hemos invitado hasta los gobiernos locales, porque la política es muy importante también introducirla en estas mesas, y en su momento lo que hacemos es que cuando ETESA, a través de hidrometeorología, nos emite esos pronósticos, se hace la discusión y se divide una mesa agrícola, una mesa pecuaria. Como lo explicó muy bien, ¿verdad? Que el resultado de esto es el boletín agroclimático por provincia. Nosotros en este momento estamos realizándolo en 5 provincias del país. Tenemos la dificultad es porque nos faltan estaciones meteorológicas que sean ubicadas dentro de los sectores productivos. Porque lo digo de esta manera porque hay estaciones meteorológicas que están en la ciudad, pero no en el campo. Llueve en la ciudad, no en el campo donde están los productores. Y por eso es importante la validación entonces
en localmente ese pronóstico. Importante, también tenemos dentro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, hemos establecido una oficina del Sistema Nacional de Data Climática. La parte de informática de TESA y de informática del Ministerio de Desarrollo Agropecuario se han unido para tecnológicamente transportar, porque hemos hecho el convenio y todo con ETESA, transportar esa información meteorológica y nosotros buscar la manera de transformarla al sistema agro. Se ha trabajado, usted lo explicó ahí también, con el sistema Crowan, donde a través del CIA, de verdad que reconocerle también ese trabajo de fortalecimiento de capacidades, porque nos ha brindado a los técnicos y a los colaboradores de la unidad ese fortalecimiento para establecer, hacer simulaciones de fecha de siembra de diferentes cultivos. Pero nosotros no establecemos la fecha exacta, sino recomendamos en un periodo de tiempo, dependiendo de la época del cultivo y de la época que se está haciendo a la mesa, y de igual manera recomendaciones en el momento que hacemos la mesa, porque también cada coordinador agroambiental solicita a su coordinador agrícola y a su coordinador pecuario, para que en ese periodo de tiempo ese coordinador agrícola indique cuáles son los rubros de ese momento y que en qué zona cuál puede ser su etapa fenológica, para que entonces en ese boletín quede plasmado las acciones agroambientales que se deben hacer en ese momento para la toma de decisión. Tenemos dificultades es en el tema de divulgación. ¿En qué sentido? No es fácil imprimir todos los boletines, porque me gustó la forma de cómo también lo tenemos así mismo de los diferentes cuadros y la información climática y las diferentes recomendaciones que son emitidas en esas mesas. Nosotros lo que hacemos es que lo tenemos digitalmente. Lo pasamos a nuestros coordinadores, a las instituciones, a los participantes de la mesa, porque ellos tienen que encargarse de reproducirlo. De igual manera, la parte física, lo que podemos imprimir, lo ponemos en las agencias de extensión. Pero lo hacemos de esta manera digital, porque nosotros sentimos que cuando, por ejemplo, el operador del tractor está esperando que sé que son las 9, 10 de la mañana, que sé que el suelo, que sé que el para poder cortar, él esté con su teléfono, casi siempre, ya poco se usa el periódico, que esté con su teléfono leyendo el tema, y de igual manera, ese pronóstico semanal se lo estamos compartiendo. Sí es importante también mencionar ese empoderamiento que cada coordinador local debe tener, porque ese es el que es nuestras manos allá en la provincia, para poder que él ubique cuáles son sus técnicos apropiados para participar en la mesa. Porque esos técnicos apropiados son los que se empoderan también, y muchos productores conocen a los técnicos de la agencia de extensión y cuál está con ellos, cuál no está con ellos. Y es importante también esa parte de conocer el mismo productor que colabora en divulgar esa información. Porque sinceramente, nosotros en Panamá, como todos sabemos que esta región es muy impactada por, ya, yo no quiero llamar ni cambio climático, ya yo diría si llueve, si no llueve, si hace calor, si hace frío, si la tierra seca, si no seca. Ese es el detalle del productor, porque hay muchos productores que se guían hasta por la luna. Y lo buscamos en el tema de los pronósticos y se están validando. Y sí, de verdad que quiero nuevamente reconocer a todos los presentes, porque esta es una tarea importante de todos, porque aquí, si todos ponemos nuestro granito de arena, ganamos. Poquito, pero se gana. Y también Panamá está, casualmente, ya está una ley en el Ejecutivo
donde se está plasmando el tema de la política agroambiental para el desarrollo del sector agropecuario, y dentro de un eje de esta política está lo que es agua, agricultura y desarrollo sostenible. Y todo este mecanismo de lo que hemos conversado, porque también nosotros, este tema de las mesas técnicas agroclimáticas, que nosotros lo tenemos como Sistema Nacional de Data Climática, está dentro de uno de los compromisos nuestros de la NDC. Aparte de eso, también tenemos el Plan Nacional de Cambio Climático para el sector agropecuario, para poder involucrar todas estas acciones que se están haciendo dentro de esas mesas técnicas agroclimáticas, los otros compromisos que son los detalles que se han casualmente con el ICA, hemos trabajado el NAMA Rosero de Panamá, estamos viendo el tema de la implementación. Nosotros tenemos esa vulnerabilidad en Panamá de la producción arroz, del rubro arroz de Panamá. Para, lo digo de esta manera, el arroz para Panamá es el alimento básico. Y lo más vulnerable de todo que nosotros estamos es a ruego en la producción. No a riego, a ruego, para ver si llueve o no llueve. Y el 87% de nosotros lo hacemos a ruego. Entonces, tenemos que ir cambiando esta metodología. Y esa parte de las mesas técnicas agroclimáticas nos ayuda a cambiar ese chip a nuestros productores, porque sí se están dando cuenta que necesitan esta información meteorológica y las oportunidades y las recomendaciones que en tanto técnicos como mismos productores se recomienda para poder tomar decisiones a tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, definitivamente el manejo de la información y de la información estratégica es clave. Gracias a Honduras y Panamá por compartirnos cómo ha avanzado la sistematización y la importancia de generar política pública o instrumentos para sistematizar y consolidar esa información. Es un trabajo colaborativo y es uno de los ejemplos de una alianza público-privada, porque se está llegando desde la región donde se está trabajando. Como nivel de la región SICA, en este momento tenemos 37 mesas instaladas, y lo que se quiere es justamente aprovechar ese intercambio del conocimiento para irlo consolidando. Y creo que todo esto es un tema de cómo respaldamos la información, cómo sistematizamos la información. Así que voy a dejarle a Jesús el micrófono un poquito, porque sí ha sido ese aliado estratégico que nos está apoyando a hacer ese respaldo, esa documentación para que sea una toma de decisiones basados en ciencia. Así que, Jesús, te dejo el micrófono. Aló, así. Bueno, no, Lucrecia, gracias en primer lugar. Gracias al SICA, al CAC, a ti por convocarnos un día como hoy, porque dentro de la COP, hoy es el Día de la Agricultura. O sea que podría ser cualquier día, es bueno, pero estar rodeado con, pues, aquí con todos los colegas. Y bueno, y al ICA por haber creado esta casa aquí en mitad de este lío, pero que es el lugar común de las Américas. Bueno, a mí me encanta que hablemos de esto, porque no porque nosotros hayamos estado de alguna forma implicado o tengamos alguna culpa, pues el mérito es de los demás. Nosotros hemos hecho una cosa en colaboración, pero sí porque creo que en el marco de lo que se está negociando y los que están sentados y sentados ahí en esa parte de ahí atrás, metiéndose en el lío, esperando que esto avance, tienen mucho que aportar a cosas concretas que se están discutiendo, a varios de esas líneas de trabajo concretas que tienen que ver, por ejemplo, con conocimiento, cómo se genera, cómo se transmite, eso es fundamental, pero también ¿qué tiene que ver con la participación? Y en ese sentido me encanta, ministra, que las mesas empiecen a tener evolución 7 años después, no solo estén institucionalizadas, ahora hablamos, sino que ya tengan apellidos, se llamen participativas. Eso es un sueño. Las MTAPs, o sea, que ya tengan esa palabra detrás, y yo creo que a todos nos interesa mucho, porque el éxito de lo que está aquí ocurriendo, cosas mayores, estamos hablando de transformaciones, estamos hablando de realmente acelerar, solo va a ocurrir si eso de verdad
va de arriba abajo, pero también se permite la participación de abajo arriba. Entonces, ¿qué permiten las mesas? Lo que hemos visto, no solamente que la información, y en eso nosotros colaboramos, que podamos recopilarla, como se ha dicho, que podamos traducirla de una forma más pues, asequible a los agricultores, que no siempre tienen un nivel de conocimiento sofisticado, sino también crear confianza. Esa es una parte fundamental. Y en ese sentido, yo creo que es fundamental la labor del gobierno, pero permite que el gobierno se acerque a los grupos, a las comunidades, a los grupos indígenas, a las mujeres, a los más vulnerables, le da credibilidad, pero al mismo tiempo es un ida y vuelta. También las comunidades devuelven eso, los agricultores devuelven eso al gobierno, de forma que se crea ya un vínculo estable que tiene que ver con la información, tiene que ver con la utilidad, tiene que ver con que pasemos de arroz a ruego. Me encantó esa expresión, triste, pero demuestra mucho a la agricultura a riego, la agricultura tecnificada, la agricultura con los sistemas de extensión que se desmantelaron en su momento, en los 80, en los 90, tristemente, y que cuesta mucho recuperar esa confianza. Entonces, las MTAPs o las MAPs, yo creo que son un aporte fundamental. A mí me gustaría que lo dijéramos alto y claro en esta cumbre. No es nada decisorio, pero sí es un buen ejemplo de las dificultades que tiene el cambio que se propone. Estamos hablando de un cambio masivo, se está discutiendo en las mesas, pero que cuando eso se decida, hay que llevarlo abajo. Y llevarlo abajo requiere que la gente tenga confianza en su gobierno, que tenga aporte de la ciencia y de la tecnología, pero sobre todo que esos gobiernos puedan decir, adopten, y ahí donde están los riesgos. La innovación puede estar, nosotros tenemos esa parte, la empresa privada, los gobiernos, también por ejemplo el CIAT que aporta en la creación de información, la recopilación de datos, pero ¿qué tal si la gente no lo adopta? Y ahí es donde de verdad está uno de los retos que podemos encontrar y crear esa confianza en esa alianza público-privada a comunidades. Yo creo que es donde nosotros de verdad podemos decir, esto hemos aprendido, son 7 años, las mesas ya son un hecho en América Latina, sobre todo Centroamérica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, lo hemos visto, pero también está en Colombia, son firmes, lo tenemos en Perú, lo tenemos en Paraguay, incluso en Chile, y esperamos que ese modelo se pueda también difundir porque es útil y por supuesto es un trabajo de todos donde no tenemos más que poder apoyar y sobre todo ver qué utilidad tiene eso, porque ya están establecidas y pueden servir para muchas cosas más, para muchas cosas más. Yo solamente, como sé que pues el mensaje es breve, solo recordarles cuál es la nueva generación en la que estamos ahora después de haber apoyado esas mesas. Como CIAT, ahora estamos en la alianza Bioversity CIAT, es un emprendimiento mayor y además somos parte del CGR, que es un emprendimiento mayor, entonces nos estamos presentando ya como un emprendimiento común. En lo que tenemos ahora son unas iniciativas, se llaman, son 33 iniciativas como CGR. Para América Latina hemos creado una que es regional, que es AgriLAC Resiliente. Esa está ya en implementación, sobre todo es muy centrada en Centroamérica, pero también tenemos actividades en Colombia. Lo que queremos como ese AgriLAC resiliente es trabajar con ese modelo de mesas, pero escalarlo. De una parte son 5 ejes. Uno es continuar con esa generación de conocimiento y diseminación. También vamos a trabajar en esa parte importante, ministro, usted lo dijo, desde Panamá también, es asistencia técnica. Eso es muy importante. No solo hay que generar conocimiento, hay que tener datos válidos, hay que poder bajar generación que está a nivel satelital, a nivel de estaciones meteorológicas sobre el terreno, que se generan de varias formas, pero también que eso le llegue al agricultor. Y ahí es sistemas de asistencia clásicos, pero también con proveedores de asistencia. Un tercero es buscar esos hubs de innovación. Es un tercer eje. Estamos muy empeñados en tener esos hubs que son del gobierno, pero también son de las universidades, de centros como el CIAT, de entidades privadas que puedan querer participar. Un cuarto, y no menor, es en lo que se hablaba antes, seguir creando esas políticas públicas que lleguen, que no sean cosas abstractas, sino que
sean instrumentales para la gente y que crean más esa institucionalización y que sobrevivan, como decía la ministra, me encantó ese ejemplo, donde eso ya se apruebe, se quede blindado, pero no se quede blindado porque un gobierno quiere o no, sino porque eso ya sea parte de la dinámica y ni se discuta. Y finalmente, que todo eso se vierta en lo que estamos llamando sistemas agroalimentarios, como nos gusta llamar ahora, y no porque sea la moda, sino porque pasamos de una visión de producción, una visión de finca muy concreta, a poder ver todo ese flujo complejo que tiene que ver la finca, tiene que ver el ecosistema en el que esa finca transcurre, tiene que ver las políticas que intervienen, tienen que ver las cadenas de valor, tiene que ver el rol de cosas mucho más importantes, como por ejemplo, qué pide el consumidor, cuánto se desperdicia, cuánta energía se consume ahí, cuánto CO2 se consume. Entonces, de esa forma, nosotros estamos también aprendiendo. Nosotros nos dicen, las mesas, ustedes fueron instrumentales. Bueno, no nos encanta, pero creo que el mérito es de los gobiernos y de los grupos que lo adoptan. Pero sí nos sirve este feedback, nos sirve a nosotros para decir cómo hacemos una nueva evolución que sea más útil desde un punto de vista 7 años después por los conocimientos que tenemos y también sabiendo que los retos siguen creciendo a medida que vamos avanzando. Por desgracia no conseguimos llegar a la velocidad suficiente, pero sí nos sirve para pues, todo lo que hemos ido aprendiendo en recopilación de datos, en Big Data, en lo que es, por ejemplo, agricultura digitalizada, que cada vez es más compleja, pero que tenemos que conseguir que llegue al agricultor más desfavorecido, aplicarlos y sobre todo pues con esta nueva generación, como yo decía, esa asistencia técnica, esos hubs, esas políticas públicas para que esos sistemas agroalimentarios sean más resilientes, más sostenibles, pero sobre todo que sean más inclusivos y sean más útiles a la gente. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Sí, hay como niveles de información y es interesante también conocer cómo vamos aprovechando la información, Honduras focalizándose a trasladarla hacia el productor, en el caso de Panamá, el fortalecimiento a los equipos técnicos, así que nos vamos complementando con la parte del proceso y yo siempre pienso que debemos de aprovechar la ventaja comparativa que tenemos y es que los ministerios de agricultura vamos al campo y vamos a los productores. Y tenemos que lograr instrumentos para fortalecer a los dos niveles, a los equipos técnicos para que ellos puedan hacer esa transferencia. Y fortalecimiento de capacidades es uno de los retos que tenemos de cómo lo vamos a lograr. Y entonces voy a dejar a Alejandro para que nos comparta desde CRS qué es lo que han estado trabajando con una estrategia hacia la parte de cómo hacer una mejora de la productividad con su instrumento ASA. Así que Alejandro, por favor. Ok, muchas gracias. Antes de todo, un agradecimiento ahora al SICA y al CAC por la invitación de poder compartir aquí nuestra experiencia de trabajo a los representantes de país, ministerios con los cuales en varios de los países trabajamos directamente con ellos y por supuesto al ICA por recibirnos aquí en este salón bonito. Yo soy Alejandro Martínez, soy el director de Agua y Suelo para Agricultura, ASA, en América Latina. El programa es a nivel de América Latina, pero los países a donde tenemos básicamente programación y trabajo directo son Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y el sur de México también un poco. Trabajamos el tema de CRS, somos una ONG y trabajamos temas de emergencia. Trabajamos temas de cohesión social y trabajamos agricultura como un instrumento de desarrollo. Entonces, si ven allí, hay una relación entre emergencias y agricultura, por ejemplo, porque en un alto porcentaje nuestro trabajo atiende huracanes, atiende hambrunas, atiende sequías, inundaciones. Por el lado de agricultura, que es el que manejo yo,
trabajamos con las poblaciones más vulnerables. Intentamos trabajar, lo hacemos muy directamente, escuchando sus necesidades y desarrollando en respuesta a sus necesidades. Como compartió el ministro, es importante que estemos respondiendo a necesidades de las comunidades vulnerables, a necesidades como lo van identificando los líderes de país. ¿Cómo trabajamos en base de ciencia e información, verdad? También un gusto estar aquí con CIAT, que también es un socio muy, muy cerca nuestro. Aquí en esta diapositiva comparto un ejemplo de lo que llamamos parcelas ASA y las parcelas testigo. Trabajamos en el corredor centro, seco centroamericano, que depende de la lluvia, ¿verdad? Una dependencia muy alta con poca irrigación hasta hoy en día. Trabajamos conceptos muy simples para restaurar el suelo como la base de incrementar la productividad y los insumos del pequeño agricultor. Y trabajamos en base de generar evidencia. Aquí comparto cuatro aspectos de evidencia que hemos cultivado en los últimos 5 años de trabajo, directamente con 3,000 parcelas en 5 países, monitoreando productividad, el retorno sobre inversión, la resiliencia ante el cambio climático que produce este tipo de trabajo y el sequestro de carbono en suelos, ¿verdad? En próximo, por favor. En materia de granos básicos en productividad solamente, usando las prácticas ASA, vimos un incremento de 40% con el maíz, totalmente dependiente de las lluvias normales de ciclo. Y en el frijol vimos un incremento promedio del 52%. Next, please. En costo y retorno sobre inversión, eso básicamente es un estudio de cuánto invertimos en el proceso de experimentación y evidencia versus cuánto se benefició el agricultor al final del ciclo de experimentación. Y descubrimos que la inversión se multiplicaba aproximadamente 8.6 veces en un periodo de 10 años. Para criptomoneda, 8.6 veces puede que no sea mucho, pero para un agricultor que sobrevive de su cultivo de maíz y frijol, es significativo. Es más allá de la sobrevivencia, es la posibilidad de producir un quintal más, que no solo alimenta a la familia, sino que puede vender y llevar al mercado. Next, please. En captura de humedad, logramos incrementar la captura de agua en un 26% en los suelos. ¿Qué significa? Una relación, un estudio que hicimos es que durante la canícula, con las intervenciones que restauran suelo, que construyen la capa nueva del suelo, la producción no bajaba tanto como en las prácticas normales. En el 2018, que la región sufrió una sequía severa, se manifestó que el 25% de las familias con las que trabajamos ya no tenían necesidad de recibir alimentación extra en caso de emergencia y falta de alimentos básicos. De nuevo, directamente relacionado a tener que atender hambrunas, estas prácticas redujeron en el 25% las familias que estaban sufriendo hambrunas durante sequías. Next, please. Y por último, el incremento de carbono de suelo en las parcelas que usan las prácticas ASA. Bueno, vimos es más o menos la captura de 10,000 toneladas de carbón al año.
en una hectárea. Entonces, no es relacionado a la captura de carbón en bosques, no es mucho. En cambio, es una contribución que suma el retorno de inversión al hacer estas prácticas básicas. Bien, ese es el tipo de evidencia que generamos. Adicionalmente, estamos cooperando con los ministerios nacionales, los INIAS, los Institutos Nacionales de Investigación y Tecnología Agropecuaria en los 4 países centroamericanos de Nicaragua para el norte. Y estamos cooperando en transmitir la información y la evidencia hacia los agricultores, en usar comunicaciones como una forma de extensión a los agricultores. Comenzamos con la evidencia. El segundo paso que damos es difundir la evidencia y compartirlo. Eso lo hacemos por medio de una campaña de radio en las zonas rurales de los países, donde hay más radioescuchas de pequeños agricultores. Lo hacemos por medio de Facebook, por medio de Twitter, y todos los medios, porque no tenemos garantizado qué mensaje van a escuchar los agricultores. Queremos que escuchen y que busquen los productos, si es un producto, de nuevo, que necesitan. El segundo paso, por supuesto, es respuesta. La respuesta la damos por medio de respuesta directa en sistemas de WhatsApp o sistemas de telefónicos a voz. Y también estamos construyendo una red de extensión que combina nuestra experiencia de comunidad con extensión digital. De nuevo, con los INIAS de cada país, en el caso de Honduras estamos trabajando con el DICTA, en el caso de Nicaragua con el INTA, en construir este sistema de nodos de extensión. En estos nodos manejamos escuelas de campo agrícola, manejamos objetos visuales de entrenamiento muy básicos para agricultores. Y lo más importante ante el cambio climático es que lo hacemos conforme al ciclo agrícola, ¿verdad? Vamos respondiendo en temporada de preparación de tierras. El entrenamiento y la extensión es sobre preparación de tierras. En el momento de siembra es sobre siembra. En el momento de fertilización es de manejo de fertilizantes. Eso le da respuesta al ciclo agrícola ante preparación de cambios al clima o clima menos predecible. Y bien, este esfuerzo de crear los nodos de extensión pretende que llegue este instrumento virtual hasta el último punto de internet, disponibilidad de internet, y a partir de ahí, por ser nodos de extensión nacional, hacer el nexo con el agricultor que llega a estos sitios, que lo lleva a su comunidad, lo puede descargar en un teléfono y divulgarlo a nivel de promotores y de comunidad. Bien, esa es la forma en que venimos colaborando hasta ahora, un poco sobre nuestro trabajo en la información. Y bueno, seguimos también empujando los temas climáticos en la pequeña agricultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Definitivamente el sistematizar y automatizar toda la parte de los instrumentos es uno de los temas que tenemos en agenda de trabajo. Y, por ejemplo, estas iniciativas lo que hacen es sumar a esas buenas prácticas de restauración y uso de suelos, que es una de las metas que tenemos y de la razón por la que estamos aquí, porque agricultura realmente en campo está haciendo lo que debe hacer.
Y lo que tenemos que hacer es hacer toda esa suma de esfuerzos de todos los niveles para poder demostrar que efectivamente lo estamos haciendo. No sé si tenemos chancecito para alguna intervención rápida o algún comentario de parte de la audiencia. Por favor. Juan Mancebo, de República Dominicana. Nosotros estamos iniciando la mesa ahora. Se emitió una resolución del Ministerio de Agricultura. Sostuvimos la primera reunión con todo el sector agropecuario. Y los participantes de todas las instituciones solicitaron una presentación de la experiencia de los países que ya tienen establecida la mesa. Y esperamos contar con su apoyo. Claro que sí, Juan. Claro que sí, con mucho gusto. Sí. Sí, claro, por favor, ministra. Quiero hacer un comentario breve y es que después de escucharme y de escuchar a mis compañeros aquí, estaba diciéndole a Jesús de la necesidad y del interés que tenemos. Miren, como los boletines agroclimáticos son tan importantes y tienen un impacto directo en WhatsApp, en cualquier medio de redes sociales, el productor ya es, el productor ya no es que lo espera, lo exige. Ahora, esto no hay vuelta atrás. Una vez que se arranca y es un derecho que adquiere el productor. Pero estoy súper convencida de que de los retos que tenemos en agricultura, aparte de los insumos, sean fertilizantes químicos, orgánicos, el control de plagas, etcétera, uno de los mayores problemas que encontramos para que el productor realmente salga de esa subsistencia es cuando enfrenta el mercado. Es el precio de los productos y lo vende muchas veces sin información de cuál es lo mínimo y máximo de precio por quintal. Entonces, estamos pensando y estoy pensando con el equipo allá que a ese boletín agroclimático se le puede agregar una casillita que diga precio mínimo y máximo recomendable de venta. Porque eso va a empoderar a los productores. Cuando llega el intermediario grande que compra el precio que quiere, llega con su camión donde nuestros productores no tienen transporte. Entonces, lo primero es venderlo. Pero si nosotros decimos mínimo y máximo, eso podría ayudar. Pero eso como un piloto lo vamos a empezar a hacer este próximo año para todos los cultivos como parte de ese proceso. Y creo que lo podríamos validar y compartir eventualmente. Gracias. Gracias, ministra. Definitivamente sí, interesante vincular la parte de la información que manejamos con Simagro, que está relacionada justamente al monitoreo de los precios de mercado y aprovechar esa instrumentalización. Así que creo que una de las cosas que queríamos compartir con este panel es cómo desde la política pública y desde cómo desde los instrumentos que estamos generando podemos automatizar y hacer esa sinergia dentro de los países. Así que muchísimas gracias a todos por haber compartido sus experiencias y desde parte de la Secretaría con el compromiso de seguir fortaleciendo a los otros países donde no hay información de pilotos, pero que lo que construimos lo hacemos para los 8. Así que muchísimas gracias. Bueno. Ah, cierto, sí, tenemos reunión con Pegasus, correcto, de USDA, sí, muchas gracias. Yo creo que es el mismo. Ah, sí, está limitado.